Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back channel Sumber Dawa Official. Oke, kali ini kita akan melihat reaktor dari Argentina, guys. Kalian tahu siapa itu? Yang perempuan, guys. Guys, yang ladies. Wow. Ini beliau akan mereaksikan lagu terbaru Putri Aryani yang featuring Dewa Bujana dan Padli Padi. Oke, tanpa kita berlama-lama, langsung saja kita melihat reaksi beliau, guys. Dan kita juga akan melihat aransemen. Bukan aransemen, pokoknya kita melihat tiga masterpiece Indonesia yang keren parah ini, guys. Let's go. Soy Maritarcar de Buenos Aires, Argentina. Y vengo a hacer pakaiannya, masya Allah, una reacción de lo que me transmite Putri Aryani con Dewa Bujana y Fadli. Con la canción Mi Amor por Ti. Una colaboración. Yes, ma'am. Así que sin más, vamos allá a ver qué nos transmite esta hermosa canción, seguramente, Mi Amor por Ti. Allá vamos. Ok, está preparado. Bueno, a ver, al comienzo ya tiene una placa con una cita de Busca Amor. Ada yang panjang satu, guys, jadi sangat mengganggu. Jadi mohon maaf, guys. Yo me puse la letra. Como se pegang-pegang itu. Como hago siempre, habitualmente, la tuve que hacer en traducción y está escrita en malayo. Oh, malayo, yes. Así que bueno, supongo que estará también en ese idioma. Así okay, que yeah. Bueno, después si pueden decirme qué decía con la hermosa guitarra, me encantaría. Yeah. Se acerca alguien caminando. Será uno de los dos, Dewa Bujana o Fadli, después me dicen también, que yo no conozco a los artistas de allá, de Malasia, de este caso, que nada, porque es una colaboración de Putri, que es de Indonesia. Yes, Indonesia, Indonesian. Ay, déjenme mirarlo un segundito. Qué preciosa que está Putri vestida de blanco, mirando la ventana sonriente, pero tiene una sonrisa melancólica, divina. Aku bersimpul berserah padamu di atas segala derita yang ku rasa. Masya Allah. Tan sentida. Con un poco de voz quebradita, ¿no? Una voz de queja, diría yo. Por lo que dice, pareciera una oración. Me arrodillo en entrega a ti por encima de todo el dolor que siento. Te presento mi queja, fortaléceme para enfrentar el mundo. Y vemos a una persona que está mirando como recuerdos de su boda. Podría ser. Yeah. Oh. Langsung merinding beliau, guys. Ay, Dios. La voz de ella empezó. No sé, dije cualquier cosa. Pero como si fuera con un portamento, como portamento. Como una especie de tobogán, ¿no? Yo tengo un problemita que ahí está. Ok. Está haciendo un ruido. De la channel Miss Argentina, que es suara-suara. Es un portamento que hace como un lamento, pero en este caso va ascendente. Dije cualquier cosa, vuelvo a repetir. Porque no tengo, no tengo la letra, lo tengo en español. Y tiene que ver con el lamento, se está lamentando. Porque okay, hujan, guys, masya Allah, alhamdulillah, hujan. Cada una de mis oraciones, conviértete en un signo de un sentimiento. Pienso que eso debe ser lo que está diciendo ella. Quizá una separación o algo por el estilo. Pero no creo que sea una separación, quizá un fallecimiento o algo por el estilo.
Pero realmente están separados por algo. Y están orando. Hola, ¿qué es? Por lo mismo y están sufriendo. Kebanyakan merokok dengan kopi. Oke. Ay, llora con su voz. Es como que recuerden el pasado. Mi amor por ti se me cortó el aliento. Supongo que debe ser el estribillo. Se me cortó el aliento diciendo tu hermoso nombre. Conviértete en un signo. Ok, ni menganalisa liriknya, guys. Ternyata, guys. Es una canción de amor. Akhiri setiap doaku menjadi tanda sebuah rasa cinta. Como que recibe una carta ella de jovencita y se lamenta, ¿no? Están como recordando el pasado. Menjadi tanda sebuah rasa cinta. Es muy agudo, es un hilo de voz, es un hilo de voz. Benang de suara. Voz, de pronto, tiba-tiba, de la nada, muy lindo, sangat muy sentido, para que no. O sea, ella viene cantando que no parece. Uy, tajam, katanya, guys. Es muy aguda, no es fácil lo que tidak tumpul, tentunya. Y vibrato al final. Vibrato, tentunya. Es un instrumento, es una guitarra, pero no es la típica. Fotos. Está enfermo. Ay, la voz de él, qué sentida, qué quebrada. Fíjense el aura, ese aro de arcoíris, yeah, que se le hizo alrededor de los dos. Qué bien hecho en lo cinematográfico. Menjadi tanda sebuah rasa cinta. Caen pétalos dentro de la casa. La nafas como que se marchitó algo. Menyebut nama indahmu. Sudah, guys. Menjadi tanda. Ini kedua kalinya, guys, masih sedih. Oh, ella está destrozado. Ella también llora. Oh. Esto será una historia, me parece, de pérdida masiva de algo, de no solo una persona. Porque había varias fotos. Sintaku untukmu. Wow. Ah, sudah, guys. Una canción que es muy reflexiva. Langsung terbawa suasana itu. Que te deja pensando. Apa itu? Mom Argentina. Mom. Astagfirullahaladzim. Mem Argentina. Sé que es algo conmovedor porque ellos me transmitieron eso. En principio pensé que era romance, ahora al final dije, no, yeah, no pareciera ser romance, sé que es pérdida. Nah, guys, wow, reaktor Argentina sampai sedih, guys, padahal, tapi itu entah, kita cek nanti, guys, ada tidak translate, saya rasa adalah untuk translate, di pengaturan, di penyetingan, bukan secara langsung di layar, tapi mungkin di penyetingan ada translate-nya, guys. Jadi beliau paham liriknya, beliau tadi sempat menganalisa juga suara Putri Aren yang vibrato, palsu itu katanya, dan
Beliau tentunya menganalisa liriknya, guys. Lirik lagunya yang begitu dalam, begitu menyentuh, katanya. Wow, begitu. Pokoknya beliau sedih, guys. Beliau kira itu lagu romantis, romansa romantis, ternyata lagu yang sedih. Sedihnya romantis tapi, wah, masya Allah. Dah, saya akhiri. Semoga berita dari kalian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.